respecto al presupuesto, ¿cómo viene todo este tema? Si ya lo analizaron, ya lo vieron y bueno, al respecto. Sabemos lo dicho hoy por el secretario de Hacienda. En primer término, felicitar a la gobernadora Maru Campos por este paquete económico. Yo destaco temas muy concretos. No hay un alza de impuestos, al contrario, una baja del impuesto sobre nómina, donde la gobernadora cumple su palabra con los empresarios chihuahuenses de bajar el impuesto sobre nómina, y aún así, con menos impuestos, se está recaudando mejor, porque los chihuahuenses somos cumplidos. Es el presupuesto récord histórico de más de 100 mil millones de pesos para el gobierno del estado, y algo muy importante, se está apaleando la deuda del estado apenas en los primeros dos años de gobierno de la gobernadora Maru Campos. Esto es muy importante decírselo a la ciudadanía, que mientras el gobierno federal esté endeudando este país por 1.9 billones de pesos, hoy el gobierno del estado está reduciendo la deuda de sus pasivos, está reduciendo la deuda a largo plazo y está teniendo una ruta de recuperación económica. Estos no son números, esto le permite al gobierno del estado dar mejor educación, mejor servicio de salud, mejor presupuesto para las mujeres. Yo veo con mucho agrado este presupuesto. Felicito yo a la gobernadora, al secretario de Hacienda, por esta ruta económica que estamos trazando. Y bueno, decirles también a ustedes que me sorprendió a mí el dato que da el secretario de Hacienda, cuando los chihuahuenses no dependemos del gasto federal, no dependemos de las participaciones federales y no son una graciosa concesión del gobierno federal o del presidente. Las participaciones federales se han aumentado porque hemos aumentado la recaudación y porque los chihuahuenses somos cumplidos. Pero el estado de Chiapas, por darles un ejemplo, que es el último en la cadena, depende del 91% de las participaciones federales. Es decir, el estado de Chiapas depende prácticamente un 100% de las aportaciones del gobierno federal para que pueda subsistir. En cambio, en Chihuahua no dependemos, somos el estado que menos depende de la federación, y eso es un tema de decirlo, de estar profundamente orgullosos. Y bueno, pues vamos a procesar este presupuesto, este paquete económico que será la ley de ingresos y será el presupuesto de egresos en la Comisión de Hacienda. Y bueno, yo en lo particular estoy muy contento porque Chihuahua va por una ruta, mientras el gobierno federal se endeuda, aquí estamos no subiendo impuestos y estamos apaleando la deuda. Diputado, hoy la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas, declaró que si sus reservas no son aprobadas, las que ella presenta, ella se enfocó en salud mental, prioritarias las mujeres y educación. Señaló que si sus reservas no son aprobadas, ella no votará a favor del presupuesto. Su voto, pues obviamente, por el tema del número, la mayoría. A diferencia de lo que pasa en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, donde Morena es ciego, sordo y mudo, en este Congreso y con la visión democrática de la gobernadora, yo creo que muchos de los legisladores vamos a tener algunas reservas. El nuevo grupo parlamentario del PAN va a presentar algunas reservas en rubros muy específicos, que algunos diputados encabezan algunas causas, y por supuesto hay toda la voluntad de la gobernadora, así lo ha manifestado el secretario de Hacienda de la gobernadora, porque es la diferencia entre tener una demócrata en el Poder Ejecutivo y tener a un autoritario en el Poder Ejecutivo Federal. Esa es la gran diferencia. Yo creo que prosperar alguna reforma, algunas reservas a este presupuesto. Y bueno, pues aquí vemos también la gran diferencia. Mientras allá los diputados de Morena no le movieron una coma para el gasto de Chihuahua, ni la diputada esta que se anuncia en los espectaculares, que ustedes ya saben quién es, que está más preocupada por hacer política desde la colonia Roma que por darle a Chihuahua gasto carretero, no le movieron una sola coma al presupuesto. Yo espero que en un acto republicano y democrático este presupuesto sea consenso de todas las fuerzas parlamentarias del Congreso del Estado. Diputado, y respecto a la denuncia que hoy interpondrán diputados locales García Cantú, Maricela Terrazas y también Daniela Álvarez en contra de Cruz Pérez Cuellar, ¿qué nos puede adelantar al respecto y pues cómo los van a apoyar ustedes? Pues en primer término felicitar a mis compañeros, los dos diputados locales, al diputado García Cantú, a la diputada Maricela Terrazas y a la diputada federal Daniela Álvarez, primero por la valentía de hacerlo. También estará acompañando a nuestro jefe estatal, yo no podré por estar en la sesión, pero respaldamos el grupo parlamentario del PAN, nuestros legisladores, a nuestra legisladora federal, porque es notorio los hechos de corrupción en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez las licitaciones son a modo del presidente municipal, son a modo de los intereses de Cruz Pérez Cuellar, y mientras el alcalde de Juárez anda en campaña, Ciudad Juárez pues no tiene gobierno municipal y no tiene gobierno federal. Al final los que estamos trabajando, los que están trabajando es el gobierno del estado en Ciudad Juárez, y qué bueno que se haga esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y se lleve el debido proceso, que investigue la Fiscalía Anticorrupción
creo que el fiscal anticorrupción, el licenciado Valenzuela, ha sido muy cuidadoso en llevar procesos que no se han convertido en mediáticos, sino se han hecho jurídicos y ha llevado procesos limpios, con legítima defensa de los que son acusados. Y bueno, pues estaremos viendo qué resultados tendrá la fiscal anticorrupción en este caso. Gracias.